¿Te han preguntado alguna vez cómo es que llega la carne a nuestro asador? Y yo sé que muchos de ustedes probablemente estén acostumbrados a ir al supermercado y escoger su corte favorito directamente del refrigerador. Pero aquí en mi ciudad las cosas son un poco diferentes y mucha gente está acostumbrada a ir por su corte directamente a la carnicería de su mercado local. Esto, sin duda alguna, resulta en toda una experiencia sin igual. Y aquí es donde comenzaremos a descubrir parte del proceso que se lleva a cabo. En mi caso, voy con mi amigo Agustín, mi carnicero de confianza, y le pido algún corte que me recomiende. Él siempre tiene la mejor carne y conoce muy bien este negocio, algo que es extremadamente especial ya que aquí se trabaja prácticamente de manera artesanal. Y esto ayuda mucho a que podamos obtener un corte muy especial. El único problema es que mi amigo ha tenido algunos inconvenientes últimamente dentro de su negocio, ya que su personal no cuenta con tanta experiencia, en especial en el despiece de la carne de res, ya que existen partes muy complejas de poder trabajar. Les explico un poco más. La carne de res es transportada a su negocio desde el rastro municipal y es dividida de esta manera. Una res completa o canal, como le llaman aquí, primero es separado a la mitad. Y posteriormente, cada mitad en dos partes más, quedando de esta manera. De allí nos centraremos en la parte de la pierna o también llamado cuarto trasero. Esta parte contiene todas las piezas de la carne que se utilizan para asar, como el ribeye, el tibón, New York, la cabrería, etc. El inconveniente resulta cuando se desea hacer el despiece de esta sección. Para ello, deben remover el hueso de la cadera sin quitar alguna otra pieza de carne. Y este es un verdadero reto para muchos principiantes. Y últimamente ha tenido varios accidentes debido a la complejidad de la técnica que utilizan. Les explico mejor con SolidWorks Motion. Ellos realizan esta técnica de manera vertical, teniendo la carne colgada en un gancho, usan un afilador y lo introducen por uno de los orificios del hueso. Y luego realizan una palanca con una mano y con la otra comienzan a remover la carne del contorno con el cuchillo. La complicación se presenta porque esta herramienta no cuenta con un elemento para apoyarse y además no tiene una sujeción en la parte inferior, por lo que puede llegar a resbalarse provocando accidentes como golpes o la rotura del mismo afilador. Para ello, mi amigo ha acudido a mí para ver si es posible encontrar una solución alternativa. Le he pedido que me facilite un hueso de cadera para poder analizar su topología y así encontrar una solución factible a su problema. Para ello, escaneé el hueso para poder procesarlo como un elemento tridimensional y podamos empezar a trabajar. Hoy en día resulta bastante sencillo obtener un escaneo de buena calidad con dispositivos como smartphones o tabletas. Una vez obtenida la forma del escaneo, utilicé SolidWorks para abrir el escaneo y gracias a las múltiples herramientas que posee, logré detallarlo un poco más para comenzar a diseñar un dispositivo nuevo. Después de pensar mucho en una solución, encontré una propuesta sencilla. Me basaré en la forma actual del afilador, por lo cual comenzaré con un cilindro de dimensiones similares, añadí una agarradera en la parte superior y un elemento de aro en la parte inferior. Este nos ayudará a engancharlo con otro elemento que nos permitirá utilizar el pie como apoyo para nivelar la fuerza utilizada en la parte superior, y así no se resbale nuestro dispositivo. Además, incluye un acabado plano en la parte inferior para que se pueda adaptar mejor a los huesos inferiores. Una vez terminado el modelo, es momento de validar su resistencia y así evitar problemas de fractura. Para ello, realizaré una simulación de esfuerzos con ayuda de SolidWorks Simulation. Solo verificaré que el material no sobrepase su punto de rotura al ser sometido a tensiones críticas. Para ello, emplearé dos puntos de sujeción y dos vectores de dirección de la fuerza, obteniendo los siguientes resultados. Como podemos observar, la herramienta funcionará sin problemas. Ahora necesito compartir estos resultados con mi amigo para que él entienda cómo será el uso de la nueva herramienta y reciba sus comentarios finales. Tomaré ventaja de la conexión que existe entre SolidWorks y la plataforma de 3D Experience. Ya tengo todos los datos sincronizados, así que se los compartiré a mi amigo. Esto resulta bastante útil a pesar de que él no cuenta con SolidWorks ni acceso a la plataforma. Puedo fácilmente compartirle un link para colaboradores externos y así él pueda revisar el contenido. Solo necesita registrarse para crear una cuenta gratuita y listo. Una vez que él apruebe este diseño, enviaré a imprimir un prototipo en 3D para estar seguros de que se ajustará perfectamente la herramienta.
Como vemos, quedó excelente. Ahora sí es momento de fabricar este dispositivo. Ya quedó terminado, funciona bastante bien. Observen cómo la palanca del pie está equilibrando la fuerza del brazo. Esto les ayudará y facilitará su trabajo diario y sobre todo prevendrá muchos accidentes futuros. Pues bien, una vez cumplido este reto, es momento de despedirnos. Nos vemos en el siguiente proyecto.